Y mil gracias al Departamento de Ginecología y Obstetricia y un recuerdo muy especial del doctor Ricardo Rueda González, a quien tuve el privilegio y la oportunidad de conocer. Hoy voy a hablarles de endometriosis e infertilidad, un tema muy interesante, porque tanto la endometriosis como la infertilidad tienen una serie de complejidades especiales. Esto es nuestra temática de hoy. ¿Cuál es la magnitud del problema? Cómo afrontarlo y si es necesario hacer la laparoscopia para el diagnóstico. ¿Cuál es el papel del tratamiento médico? ¿Cuál es el papel del tratamiento quirúrgico? ¿Cuál es finalmente el papel de la reproducción asistida? ¿Cuál es el efecto de cirugía en reproducción asistida y pronóstico? Es decir, que la cirugía puede afectar los resultados de la reproducción asistida o bien mejorándolos o bien empeorándolos. ¿Y cuál es el papel de la preservación de la fertilidad? Lo primero tiene que ver con la prevalencia. La prevalencia es de 1 a 7% en mujeres que consultan para esterilización, 30% en pacientes infértiles, 50% en pacientes que sufren de dolor pélvico e infertilidad inexplicada, hasta 60% en pacientes que consultan específicamente por dolor pélvico crónico, y la prevalencia como un todo se aproxima al 10%. En la infertilidad dijimos 30% de las pacientes infértiles tienen endometriosis y 30 a 50% de las pacientes con endometriosis sufren infertilidad, es decir, que hay un residuo de embarazos espontáneos en pacientes con endometriosis. Los síntomas más frecuentes los ven aquí: dismenorrea, dolor pélvico crónico, dispareunia e infertilidad. Eso lo conocemos hace mucho tiempo. Y comparadas con controles, las pacientes con endometriosis tienen 8 veces más infertilidad, 8 veces más dismenorrea, 7 veces más posibilidades de tener masas ováricas, 7 veces más posibilidades de tener dispareunia o sinotorragia, 5 veces más posibilidades de tener dolor pélvico crónico y 4 veces más posibilidades de sufrir de menorragia. La magnitud del problema nos la presenta esta diapositiva. Este es el modelo de vida de una mujer sin endometriosis. Este es el de una mujer con endometriosis, que comienza cuando empieza a presentar síntomas, se perpetúa cuando esos síntomas afectan su disponibilidad de tiempo, su carrera, su oficio, su trabajo. Luego, cuando vienen los problemas para embarazarse y las dificultades económicas que pueden implicar los tratamientos, y se prolonga hasta la menopausia, cambiando esto por esto. ¿Cómo podemos solucionar eso? Si queremos actuar aquí en las dificultades de embarazo, en los costos del tratamiento, tenemos que pensar en actuar aquí, cuando la paciente comienza a tener síntomas y nosotros vamos a decidir si vamos a ignorar esos síntomas produciendo este modelo vital o si vamos a tratarlos y si vamos a operar a esta paciente dañando sus posibilidades de que esto funcione o vamos a hacer un diagnóstico empírico. Así que, ¿cómo lo afrontamos? ¿Es necesaria la laparoscopia? Todo el mundo piensa que no. Ustedes ven aquí los cambios que vienen a partir del año 2003, en el que se decía que la laparoscopia es el gold standard, y luego cambia esto para el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido, y luego cambia para la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, y cambia para el Colegio de Obstetras y Ginecólogos, y más recientemente ESHRE nos dice que está bien dar tratamiento médico empírico. Y que incluso segundo línea de tratamiento médico como análogos está bien usarlo sin necesidad de haber hecho una laparoscopia previamente. Y la Sociedad de Ginecólogos de Canadá nos dice exactamente lo mismo, que no necesitamos una laparoscopia diagnóstica. Y sin embargo, nosotros insistimos, y al insistir en que la laparoscopia es la forma de diagnosticar, lo que tenemos es esto: demoras de 6,7 a 8 años entre la consulta y el diagnóstico, que se han evidenciado hace mucho tiempo, pero que siguen siendo igual de importantes hoy día. Y las pacientes sufren porque no reciben un tratamiento. Así que este es el paradigma previo: diagnóstico de endometriosis, cirugía inmediata, una primera laparoscopia, casi siempre diagnóstica, para quitar pequeños focos de endometriosis, tratamiento médico posoperatorio, y luego vienen las cirugías a repetición debido a que los síntomas vuelven en esas pacientes. Y el paradigma debe ser cambiado, nos dice Charles Chaperon en esta publicación de hace 2 años que le recomiendo enormemente porque es muy buena. Debe cambiar por 3 razones principales. Primero, porque podemos hacer el diagnóstico sin laparoscopia.
Y de hecho, el ultrasonido actualmente nos da una confiabilidad enorme. Segundo, porque podemos prescribir el tratamiento médico sin necesidad de tener confirmación histológica y todas las asociaciones nos lo recomiendan. Tercero, porque existen tres opciones terapéuticas que son todas excelentes: tratamiento médico, cirugía y reproducción asistida, las cuales proveen resultados satisfactorios de acuerdo a la situación en diferentes momentos de la vida de la paciente. El doctor Chaperón nos propone que lleguemos a este punto. En vez de este paradigma, tener este paradigma donde hacemos la endometriosis, el diagnóstico de endometriosis no quirúrgico, pasamos a la paciente a un tratamiento médico prolongado y cuando ella desea embarazarse, hacemos una cirugía única, completa y que le va a servir para toda la vida. Si es necesario, hacemos reproducción asistida, pero si hay embarazo espontáneo, no lo necesitamos. Y luego hacemos el tratamiento a largo plazo. O bien, admitimos también que la paciente puede no desear cirugía y pasar directamente de este tratamiento médico, cuando se hizo el diagnóstico no quirúrgico, a reproducción asistida y luego de tener sus hijitos, pasar a un tratamiento a largo plazo. ¿Es esto así? Nos dice el doctor Chaperón que podemos hacer el diagnóstico por ultrasonido. Entonces, este es el estudio más reciente y absolutamente excelente. Fue publicado este mes en Human Reproduction y es del grupo de Mauricio Bravo. Es una cohorte prospectiva que se pregunta si es comparable el diagnóstico ultrasonográfico a la laparoscopia diagnóstica. 120 pacientes, una evaluación ecográfica completa. Y luego la paroscopia diagnóstica con observación y un video que después se le presentó a dos cirujanos expertos. Luego se completó la cirugía y esta cirugía, después de completarla y abrir el tabique rectovaginal y ver cuál es el grado de endometriosis que realmente existe o mirar en la vejiga, se considera el gold standard. Entonces vamos a comparar el ultrasonido versus ese gold standard y la laparoscopia diagnóstica versus ese gold standard. Y lo que tenemos es que no hay diferencias en lo que tiene que ver con obliteración del fondo de saco, con la endometriosis ovárica o con la endometriosis retrocervical. Pero claramente ustedes ven aquí el ultrasonido fue mejor que la laparoscopia diagnóstica para diagnosticar la endometriosis del recto sigmoide, del tabique rectovaginal, de la vejiga y la sensibilidad para esto de la laparoscopia diagnóstica fue muy baja. Así que partimos de la pregunta de si el ultrasonido puede ser igual de bueno a la laparoscopia diagnóstica y llegamos a la conclusión de los autores, que es que un examen ecográfico detallado puede dar mejores datos, datos que se omiten durante la laparoscopia inicial. Y luego cuando comparamos la laparoscopia, ¿en qué estadio de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva o de la clasificación de ENSIAM están esos pacientes? Vemos un kappa de 0.867, 0.827, 0.814, que es absolutamente excelente a favor del ultrasonido. Y aquí vemos lo que es un kappa, para los que no lo conocen. Por encima de 75 se considera un acuerdo excelente entre los dos métodos. Y eso es lo que tenemos en este estudio. Bien, si podemos diagnosticar la paciente, luego pues lo que haríamos en vez de operarla, hacerle esa cirugía inicial que puede no ser completa, que no puede no ser buena, la paciente pasaría al tratamiento médico. ¿Cuál es el papel del tratamiento médico? Entonces aquí tenemos dos puntos fundamentales. El papel del tratamiento médico en que esa paciente permanezca asintomática hasta que desee tener hijos. Y esto es lo que tenemos. Medicamentos de primera, segunda, tercera línea y en la cuarta línea algunos medicamentos o la cirugía. Pero sabemos que el 60-70% de los pacientes con solamente estos medicamentos de primera o segunda línea van a mejorar. Así que no necesitamos operar esas pacientes inicialmente y vamos a poder controlarlas con tratamientos, especialmente incluso sin utilizar Mirena o agonistas, antagonistas de GnRH, sino solamente con anticonceptivos o progestágenos en la gran mayoría de los casos. Ahora esta paciente va por su tratamiento médico y se siente mejor, pero ahora quiere tener hijos 3, 4, 5, 7 años después. Tenemos que recordar que existen una serie de mecanismos
por los cuales la endometriosis afecta la fertilidad: dinámica líquido peritoneal, ambiente inmunológico, distorsión pelvis y trompas, actividad ciliar de las trompas, daño espermático y de su interacción con el óvulo, calidad ovocitaria y receptividad endometrial. Estas dos las dejé de últimas porque vamos a desvirtuarlas posteriormente cuando veamos los resultados de reproducción asistida. Pero entonces nuestra paciente lleva 5 años con tratamiento médico y ahora decidimos que vamos a hacer esa cirugía que nos puede servir. Pero después de la cirugía entra la duda y ahora le damos tratamiento médico otra vez un poquito porque tenía una endometriosis severa y después de tratamiento médico puede que se embarace más. La respuesta es clarísima: no. Una paciente que se opera por endometriosis después de la cirugía debe comenzar a buscar en forma inmediata, porque utilizar tratamiento médico por 3 o 6 meses le va a disminuir sus chances de lograr lo que ella desea, que es un embarazo. Si el tratamiento médico en esta paciente que ya queremos que se embarace no nos sirve para nada, ¿cuál es el papel del tratamiento quirúrgico? Lo primero que tenemos que recordar es que la cirugía inicial no nos sirve por todas las razones que ya mencionamos, porque no es necesaria, pero también porque la recurrencia es enorme. 50-60% de recurrencia en los mejores estudios a 3 a 5 años en lo que tiene que ver con dolor, y en lo que tiene que ver con endometrioma, 50% de recurrencia a 5 años. Por eso la cirugía no es el manejo inicial. Pero ahora esta paciente quiere tener un bebé. ¿Nos sirve la cirugía? Veamos. Para endometriosis en estados 1 y 2 de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, estos son los estudios de finales de los 90 y principios del 2000, el estudio de Marcoux y el estudio de Parazzini, que unidos en un metaanálisis nos muestran una ventaja leve de operar la endometriosis sobre no operarla, pero el número necesario a tratar es de 12. Eso quiere decir que tengo que operar 12 pacientes con endometriosis para tener un embarazo adicional. A una prevalencia del 30%, tengo que hacer 40 laparoscopias para obtener un embarazo adicional. Pero bueno, es algo, es un embarazo adicional. ¿No hay estudios más nuevos que nos hablen de eso? Sí los hay. Hay 2 estudios nuevos y al hacer un nuevo metaanálisis, Cochrane nos dice que existe una evidencia de calidad moderada que sugiere que la laparoscopia puede mejorar los embarazos intrauterinos. ¿Y ese es el único metaanálisis que hay? No, está este más reciente. Vemos aquí los nombres, son personas muy conocidas. Ben Moll es uno de los nombres más conocidos en el metaanálisis de Cochrane. Y sin embargo, él hizo su propio metaanálisis y en su metaanálisis, poniendo toda la evidencia que hay, él no encontró ventajas de operar la endometriosis de estado 1 y 2. Ustedes ven aquí, hay evidencia que muestra que probablemente haya poca o ninguna diferencia entre operar o no las pacientes con estadios 1 y 2. ¿Por qué este metaanálisis dice lo contrario que el anterior? Porque en este metaanálisis incluye en el estudio de la Asociación Italiana para el Estudio de la Endometriosis, que fue sacado después de muchos años del análisis Cochrane por diferentes razones que ellos no comparten. Al meter el estudio de Parazzini, y lo otro que hacen, fíjense cómo, aunque uno confía en la epidemiología igual es manejada por personas que tienen una opinión u otra. Estos doctores nos dicen que la cirugía no es igual si la hace todo el mundo, que difiere según la técnica, según la mano del cirujano, y que por lo tanto no podemos usar un modelo de efectos físicos, sino un sino un modelo de efectos aleatorios. Y ahí la cirugía pierde su ventaja. Bien, discutible en 1 y 2. ¿Qué pasa en endometriosis 3 y 4? No hay estudios prospectivos aleatorizados controlados. Los estudios más viejos, más antiguos, nos muestran que la laparoscopia y la laparotomía dan chances de entre el 45 y el 60% a 2 años después de operar la endometriosis para embarazo. Pero estos estudios juntan embarazos espontáneos con embarazos de reproducción asistida. Más recientemente tenemos un estudio prospectivo controlado, no aleatorizado. Estas pacientes con endometriosis 3 o 4 se les propuso, ¿quiere operarse o no quiere operarse? Y lo que tenemos es que había 3 técnicas para cirugía que todas pueden dar resultados diferentes, pero que al final, en lo que tiene que ver con infertilidad, en este estudio de Bercellini, las pacientes que no se operaron y las pacientes que se operaron se embarazaron
igual después de 24 meses de seguimiento. ¿Por qué pueden suceder resultados tan dispares en endometriosis 3 y 4? Porque la mayoría de los estudios no toman en cuenta el estatus de fertilidad de las pacientes, es decir, que meten pacientes que operan y que no eran infértiles, y esas pacientes pues se embarazan más. Porque la tasa de embarazo sin cirugía existe, no es como que las pacientes que no se operan nunca se van a embarazar, y eso nos lo muestra el estudio previo de la diapositiva anterior de Bercellini, porque se incluyen embarazos naturales y de fertilización in vitro, cuando la cirugía no tendría por qué afectar la fertilización in vitro, y porque se excluyen las pacientes que se pierden de los estudios. Es decir, que si una paciente no regresa, simplemente la sacan desde el inicio del estudio, cuando esas pacientes se sabe que tienen muchas menos posibilidades realmente de haberse embarazado. Aparte de eso, en estudios comparativos, tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de cirugía para la endometriosis del recto sigmoide. Las pacientes pueden tener cirugías previas, eso puede alterar sus resultados. No toman en cuenta estos estudios la edad de la paciente, su paridad, su reserva ovárica o el número de embriones transferidos. Es decir, que no son confiables. Y tan es así que tenemos esto, todos estos son cirujanos expertos. Y tenemos aquí a Ferrero con una tasa de embarazos del 9.5% después de 49 meses de seguimiento, mientras que Malzoni tiene 61% de embarazos a 12 meses de seguimiento. ¿Ustedes pueden creer que estas sean las mismas pacientes? ¿Que los estudios tengan la misma metodología? Muy difícil. Así que esta revisión, que es extraordinariamente buena y es muy reciente, está publicada el mes pasado y uno de los autores es colombiano, el doctor Juan Diego Villegas Echeverry, nos dice que existe controversia y que no hay una claridad absoluta sobre si las pacientes con endometriosis 3 o 4 se benefician más de cirugía o de reproducción asistida, porque los resultados de la cirugía son tremendamente dispares. Teniendo en cuenta esto, y que la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva no, podría no ser ideal, el doctor Adamson inventó esto, que es el modelo de fertilidad en endometriosis basado en hallazgos de la historia y quirúrgicos. Los de la historia son los mismos del modelo de UNO, la edad, el tiempo de búsqueda y si se trata de una infertilidad primaria o secundaria, y los de la cirugía miran a las trompas de Falopio, las fimbrias y el ovario y nos dan un resultado, un score final que nos muestra las posibilidades de éxito. Y sin embargo, ustedes ven que hasta el score de 6 lo que muestra es lo mismo, menos de 50% de embarazos a 3 años en pacientes que corresponden estas en su mayoría a endometriosis 3 o 4 y solo las que tienen endometriosis más leve y un pronóstico excelente por historia clínica van a tener buenos resultados sin necesidad de tratamiento posterior. Adicionalmente, este estudio de este mismo año nos muestra que para no tener que operar esas pacientes con el fin de clasificarlas, podemos hacerles ultrasonido para clasificarlas. Y el índice de fertilidad en endometriosis se calculó por ultrasonido y tuvo una correlación kappa tan buena como el de la laparoscopia, cuando se estimó en 82 pacientes. Es decir, que incluso si uno quiere utilizar el índice de fertilidad en endometriosis, puede hacerlo por medio de ultrasonido. ¿Cuál es entonces el papel de la reproducción asistida? Se ha dicho por mucho tiempo que la endometriosis afecta la fertilidad en todas esas formas que les mostré. Y sin embargo, cuando vemos endometriosis 1 y 2 y miramos lo que tiene que ver con inseminación intrauterina, este estudio de Tumonitulandi, que es un derivado del estudio de Marcou que vimos cuando vimos el resultado de cirugía, nos muestra 11% de embarazos, que es exactamente lo mismo que muestran todos los estudios prospectivos aleatorizados controlados en los últimos 5 años que da la inseminación intrauterina para infertilidad inexplicada. Así que parece funcionar igual que en infertilidad inexplicada. Y lo que tiene que ver con fertilización in vitro, los resultados de pacientes con endometriosis o no endometriosis en este meta-análisis de estudios particulares nos mostró unos resultados similares en las pacientes con endometriosis, como nos lo muestra también el registro de la Sociedad Americana de Medicina Retroproductiva para transferencias en fresco o para transferencias de descongelados. Como nos lo muestra también aquí la Red Latinoamericana de Fertilidad en un análisis de 10 años, en el cual nos muestra
que las tasas de cancelación pueden ser mayores y las tasas de fertilización pueden ser un poquito mejores en las pacientes con control que en las pacientes con endometriosis, pero en nuestros resultados significativos, que son recién nacidos vivos, tasa de embarazo, exactamente iguales para las pacientes con endometriosis o sin endometriosis, tanto cuando se toman todos los grupos de edad, cuando se toman solamente las pacientes más jóvenes. Finalmente, tenemos aquí, ¿cómo afecta a los óvulos la endometriosis? Pues una forma de verlo es cuando evaluamos las aneuploidías en esas pacientes. Y aquí tenemos un estudio del grupo Richard Scott que nos muestra que 1.880 blastocistos comparados con 23.000 blastocistos de pacientes sin endometriosis, las tasas de aneuploidía fueron similares cuando se contemplan por grupos de edad. Y si las pacientes tienen las mismas tasas de euploidía y aneuploidía, ¿cómo son sus tasas de embarazo cuando ponemos solamente embriones euploides? Exactamente iguales para prueba de embarazo positiva, para embarazo clínico un poquito mejores, incluso las de endometriosis, para pérdidas iguales y para recién nacidos vivos. La endometriosis no afecta los resultados de la reproducción asistida. Y si no los afecta, la cirugía previa a la endometriosis, a la fertilización in vitro, podría mejorar o empeorar esos resultados. Hay metaanálisis que muestran que la cirugía podría mejorar los resultados de la fertilización in vitro en pacientes con endometriosis rectosigmoide. Esos resultados que están unidos en un metaanálisis muestran una serie de estudios que no tienen controles adecuados y en los cuales no se evaluó cuántas cirugías previas tenían esas pacientes. Esto es lo que muestran los estudios en pacientes que no habían sido previamente operadas. Esta es una cohorte que se pregunta si la cirugía afecta el resultado de la fertilización in vitro cuando se hace justo antes de fertilización in vitro. Aquí viene el número de pacientes y los desenlaces, recién nacido vivo y tasa acumulativa de recién nacido vivo. En recién nacido vivo, aquí vemos que le fue mejor a las pacientes que no se operaron. En tasas acumulativas de embarazo, todos los resultados mejores para las pacientes que no tuvieron cirugía antes de fertilización in vitro que las pacientes que tuvieron cirugía antes de fertilización in vitro. Y estos son los factores en un análisis multivariado que pueden afectar los resultados que no se tuvieron en cuenta en otros estudios, como la edad, la AMH, el conteo folicular antral, el número de lesiones endometriósicas y la historia de cirugías previas. Y es tan importante esa historia de cirugías previas que cuando vemos este, que es el único estudio que definitivamente desechó todas las pacientes con cirugías previas, tomó pacientes que no habían sido operadas y tenían un diagnóstico por ultrasonido y las asignó a cirugía versus no cirugía, vemos aquí cómo las pacientes que fueron directamente a fertilización in vitro con endometriosis del tabique rectovaginal tuvieron unos resultados absolutamente excelentes y que cuando se compararon con las pacientes que se operaron antes, no fueron igual de buenos. Así que no necesitamos operar a las pacientes antes de la fertilización in vitro. Si no necesitamos operarlas, ¿será posible que podamos perjudicarlas? Estos son los resultados de fertilización in vitro en pacientes con endometrioma versus pacientes sin endometrioma, resultados similares. Tasa de recién nacidos vivos en pacientes con endometrioma versus endometriosis peritoneal, resultados iguales. Tasas de pacientes con endometrioma tratado versus endometrioma intacto, exactamente igual. Así que no vale la pena operar los endometriomas. Pero podría perjudicar, aquí tenemos AMH, después de cirugía disminuyó. Es decir, la AMH preoperatoria fue mucho mayor. Conteo folicular antral en el ovario operado, mucho menor después de cirugía. Así que no debemos operar los endometriomas a menos que sea absolutamente innecesario. Y esto nos lo demuestra este estudio Sprouli del grupo de Chaperon, que nos muestra que no hay diferencias muy importantes en la reserva ovárica si las pacientes son pacientes sin endometriosis, con endometriosis peritoneal, con endometrioma o con endometriosis profunda. Pero si hacemos un subgrupo de las pacientes que tienen cirugía previa, vemos cómo la reserva ovárica es muchísimo menor. Conclusión, ¿cuándo operamos a las pacientes que van a ir a reproducción asistida? Nunca. Solamente
tenemos la indicación de que la paciente no puedan obtenérsele sus óvulos porque tenga un endometrioma excesivamente grande. Y en este caso la indicación es para el médico, no para la paciente. El médico debe aprender a funcionar las pacientes con endometriomas antes de fertilización in vitro. ¿Qué pasa con la preservación de la fertilidad? Preservación de fertilidad siempre se ha dicho que se debe hacer en pacientes mayores, mayores de 35 años, con endometriomas bilaterales, con endometriomas recurrentes o con endometriomas que crecen muy rápido. Esta es la serie más grande de preservación de fertilidad en endometriosis versus en de preservación de fertilidad electiva. Aquí vemos cómo las pacientes que tuvieron, y este es el grupo de Libby, preservación por endometriosis volvieron más pronto que las pacientes que tuvieron otro tipo de preservación de fertilidad. El tiempo de guarda fue solo 1.7 años, es decir, que las pacientes que congelan por endometriosis saben que tienen que utilizar sus ovulitos. Las pacientes que tuvieron endometriosis tuvieron menos óvulos que las pacientes que hicieron preservación por otras causas. La tasa de sobrevivencia de los óvulos fue muy buena y la tasa acumulativa de embarazo fue del 46.6%. ¿Es bueno eso o no? ¿Afecta realmente la endometriosis o no en las pacientes que van a reproducción asistida después de haber congelado sus óvulos? Esta es la respuesta. No hubo diferencias en las tasas acumulativas de embarazo. Es decir, que para el mismo número de óvulos, el efecto que se presentó no fue cualitativo. Las pacientes funcionaron igual si tenían el mismo número de óvulos. La tasa acumulativa de embarazo al final es menor por un efecto cuantitativo. Esas pacientes tuvieron menos óvulos. ¿Y por qué tuvieron menos óvulos? La mitad de esas pacientes, antes de enviarlas a preservar, las operaron. Y esto es lo que no debe hacerse. Si nosotros comparamos las pacientes que tuvieron cirugía previa con las que no la tuvieron, de ese grupo que preservó fertilidad, hubo menos ovocitos en las pacientes de cirugía previa, hubo menos ovulitos maduros en las pacientes con cirugía previa y hubo una sobrevivencia, calidad embrionaria, tasa de embarazo y tasa acumulativa de embarazo que fueron similares. Así que en las pacientes que preservan fertilidad, lo que se afecta es el número de óvulos que se puede conseguir y se afecta por la cirugía previa y no por la endometriosis. Y aquí vemos cuando tomamos específicamente el grupo de menores de 35 años, fueron las que peor les fue comparadas con las que no se operaron, las que se operaron versus las que no se operaron. En pacientes jóvenes tuvieron un deterioro muy importante de sus resultados, como se ve aquí. Así que las pacientes más jóvenes con endometriosis severa son las que más empeoran su pronóstico al ser operadas. ¿Por qué? Porque tienen más posibilidades de recurrencia, porque generalmente desean más tiempo, esperar más tiempo antes de intentar embarazo, y si desean intentar embarazo, lo hacen sin tratamiento. Sin embargo, actualmente son las que operamos antes de mandar a preservación, y eso es nuevamente un enorme cambio de paradigma. Así que salimos de este paradigma que ya no usamos, de hacer una laparoscopia inicial en el manejo de nuestras pacientes, para venir a este otro en el cual les damos tratamiento médico sin laparoscopia y las operamos solamente cuando desean quedar embarazadas o les permitimos decidir si no desean operarse y las llevamos a reproducción asistida. Pero yo me permito añadirle al doctor Chaprón esto. La endometriosis, el diagnóstico no es quirúrgico. Empezamos tratamiento médico, pero va a haber algunas pacientes que tienen falla del tratamiento o pobre tolerancia al mismo. Y esas pacientes requieren ser operadas. Pero antes de operarlas tenemos que evaluar si desean preservar su fertilidad basados en los datos que les acabo de mostrar. Conclusiones, la laparoscopia no es rutina en el estudio de infertilidad y tampoco en el diagnóstico de endometriosis. El tratamiento médico no está indicado en la paciente infértil. El tratamiento de fertilidad es mejor alternativa que la cirugía en endometriosis estado 1 y 2. La cirugía es una alternativa en pacientes con endometriosis 3 o 4, en pacientes jóvenes y en manos expertas. Debe contemplarse preservación de fertilidad antes de la cirugía y entre más joven sea la paciente, más debe contemplarse esa opción. Y entre más agresiva la endometriosis, más se debe contemplar esa opción. Y la fertilización in vitro da resultados satisfactorios en endometriosis porque no ve esos resultados afectados por la endometriosis misma.
La edad, sin embargo, siempre tendremos que tenerla en cuenta porque es un factor crítico en los resultados de todos los tratamientos. Muchas gracias.